Ellos intentan hacer que haga un comunicado a espaldas del grupo, desmintiendo lo sucedido. La verdad no parece muy mal que se intente individualizar la voz del grupo, ¿no? Y con esa, a modo de presiones y a modo de amenazas como un expediente académico y recursos legales que pensaban abrir.